Debido a la pandemia por COVID-19 o por una complicada situación económica, negocios emblemáticos de Puebla cerraron sus puertas de manera definitiva durante los últimos 2 años. En Almanaque hicimos un recuento de los comercios que marcaron una época en la vida de los poblanos. Sanborns de Paseo San Francisco. La emergencia sanitaria por COVID-19 derivó en la caída de las ventas del Sanborns del centro comercial Paseo San Francisco, por lo que a principios de junio de 2020 el establecimiento dejó de operar. Actualmente, este inmueble alberga en el segundo piso las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Parisina de Reforma. En agosto de 2020, la popular tienda de telas y listones, Parisina, fue de las primeras a cerrar a causa de las bajas ventas por la contingencia sanitaria. El establecimiento se ubicaba sobre la calle Reforma esquina con la 3 Sur. En la actualidad es una tienda de tenis y accesorios deportivos. El Tigre de Puebla. El establecimiento operó por más de 50 años en la 4 Oriente número 10. Ahí, los poblanos adquirieron todo tipo de accesorios para la práctica de distintos deportes. La tienda cerró el 13 de octubre del 2020. Café Wimpis. 81 años de historia del histórico Café Wimpis se perdieron el 9 de diciembre de 2020. Este negocio se ubicaba en la 7 Poniente entre 16 de septiembre y 3 Sur, a un costado del Cinemex del Centro Histórico. En su interior, el establecimiento contaba con un diseño inspirado en las cafeterías de Inglaterra. Fishers de la Juárez. El restaurante de mariscos de la Avenida Juárez, Fishers, cerró sus puertas en la última semana de marzo de 2021 al registrar muy bajos ingresos. Vips de Plaza La Victoria. El restaurante Vips, ubicado al interior de Plaza La Victoria, dejó de operar el 22 de noviembre de 2022, debido a las bajas ventas. En redes sociales trascendió el cierre originado por la poca afluencia de clientes desde la pandemia de COVID-19. FAMSA del Centro. El 20 de diciembre de 2022, la tienda departamental FAMSA del Centro Histórico de Puebla amaneció vacío y con 3 lonas en su exterior con la frase "Se renta". Este establecimiento, ubicado sobre la 9 Oriente con la 4 Sur, en la que se ofrecieron muebles, aparatos electrónicos y juguetes durante 26 años, cerró sus puertas. No olvides compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales de Almanaque.